Este es un equipamiento de aféresis, eh, o, se puede hacer plasmaféresis o plaquetaféresis, es decir, para hacerlo más sencillo para la gente, este equipo conectado a un paciente le puede extraer su plasma enfermo en algunas patologías específicas por autoanticuerpos y se lo reemplazamos por plasma normal o albumina sérica humana. Este equipo sirve para eh, hacer el tratamiento de aféresis o recambio plasmático intensivo en ese tipo de pacientes que son infrecuentes. Algunas de esas patologías lo requieren como tratamiento de primera línea, pero otras lo requieren como tratamiento de soporte para eh, la medicación o tratamiento de primera línea. Y aparte de este equipo, también se puede conectar a donantes eh, de sangre normal, y durante, se los conecta durante una hora, la máquina en forma diferencial va obteniendo la sangre del paciente, eh, deja aparte, saca aparte las plaquetas y le devuelve eh, el resto de sangre y componentes sanguíneos. Y al cabo de una hora nosotros obtenemos la cantidad de plaquetas de un solo donante equivalente a 8 a 10 donantes. ¿Cómo es el nombre del equipo y este, por otra parte también, digamos, si viene a renovar un equipamiento anterior o no lo tenían directamente a, a esto? Sí, este equipo es, eh, se llama equipo de Aféresis, eh, es un equipo de flujo discontinuo, hay de flujo continuo y discontinuo, este es de flujo discontinuo y está reemplazando a uno similar, pero este tiene un software nuevo, es un software europeo, que eh, ahora también la empresa Emonetics ha cambiado también el tipo de descartable. Así que esta máquina nueva va a aceptar los descartables nuevos de la versión europea de la máquina. Teníamos una anterior, vieja, ya antigua, que tenía dos o tres defectos en, en, el, en el software. Y aparte, había que haberla, eh, se tendría que renovar o cambiar el software. En este caso, el Ministerio de Salud ha decidido comprar una nueva. Nosotros como provincia, esta provincia tiene la particularidad de que como muchos de los equipos no, no se usan, digamos, con tanta frecuencia como podía ser en otra provincia del norte, nosotros eh, estamos obligados, digamos, la provincia, o en este caso el Ministerio de Salud, a estos equipos a comprarlo. En otras provincias del norte, donde el equipo se usa en forma intensiva, donde la cantidad de pacientes es mucho mayor, las empresas ponen el equipo en el hospital o en el centro privado en Comodato, y el Comodato significa que instalan el equipo en forma gratis, pero el, el, el hospital o, o el centro privado está obligado a comprar una cantidad de descartables por mes que eh, si hacemos el costo beneficio no puede no nos conviene no conviene una provincia que la cantidad de aféresis que hace es mucho menor es decir ninguna provincia de la Patagonia ni ni Tierra del Fuego podría eh, hacer un convenio un comodato porque no nos dan los números